Solicitamos al señor gobernador de su valiosa intervención para que podamos nosotros estar con nuestras familias. Por favor, se lo suplico. Ustedes tienen hijos, familia, señores. No le hagan daño a esos hombres. Ningún daño les ha hecho. Ya pasaron más de 24 horas del secuestro de 16 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Chiapas, quienes habrían salido del cuartel general Llano San Juan a bordo de un autobús oficial. Poco antes de las 5 de la tarde del martes, fueron interceptados por un comando a la altura del kilómetro 130 del tramo carretero Ocosocuautla-Tuxtla Gutiérrez. En ese punto, autoridades localizaron la unidad en la que viajaban un total de 33 personas. 16 hombres fueron privados de su libertad y dejaron a 17 mujeres abandonadas en el paraje. Entre las víctimas hay jardineros, veterinarios y personal de distintas áreas, algunos con más de 30 años de servicio, quienes fueron utilizados como mensajeros de un presunto grupo criminal que exige la destitución de algunos elementos de la policía estatal. Las exigencias son de que las renuncias de Francisco Orantes Abadía, de Roberto Yair Hernández, así como el licenciado Marco Antonio Burguete Ramos, de la Secretaría de Seguridad Pública. Al parecer, los criminales estarían negociando su libertad a cambio de otra. Le digan a su jefe Pulseras que entregue a la persona que tiene secuestrada. Ella no tiene nada que ver, al igual que nosotros, y no tenemos que pagar justos por pecadores. Los familiares de las víctimas encabezaron un bloqueo sobre el libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez, afuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad de Chiapas. Por favor, gobierno, haz algo. Exigimos que hagan algo. Ya es demasiado. Ya estamos hartas. Durante las últimas horas circuló la versión de que los secuestrados, quienes son empleados del penal de Ocosocuautla, ya habían sido liberados. Sin embargo, autoridades desmintieron los rumores. Se ha desplegado un efectivo de más de 1,000 elementos de las fuerzas federales y estatales, que también estarán apoyados por un equipo especial que viene de la Ciudad de México para asegurar a los presuntos responsables de estos lamentables hechos. No tenemos que pagar justo por pecadores. En un principio se habló de que eran 23 las víctimas secuestradas, después se ajustó la cifra a 14 y finalmente quedó en 16 empleados privados de su libertad. Por lo pronto, hay dos detenidos que podrían estar involucrados. Telediario Ingrid Martínez, Ciudad de México. Bueno, después de este secuestro de los 16 trabajadores, el grupo criminal puso un ultimátum a las autoridades. En un video, un hombre leyó, ya lo decíamos, un mensaje en el que exige la liberación de Nayeli Sirene 5, quien fue secuestrada el pasado 22 de junio en Tuxtla Gutiérrez. Y así, ellos a su vez liberar a los empleados de la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, dicho plazo venció ayer a las 11 de la noche. Negociar para rescatar a la señora Nayeli. Volvemos a aclarar, para que no quede dudas, solo queremos a Nayeli. Tendrán como plazo hasta el día de hoy a las 23 horas para tener respuesta por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas. De lo contrario, tomaremos otras medidas. Bueno, así es este caso y más adelante hablaremos más información nacional.